Viene a representar a nuestra federación, la unión de las seis municipalidades afiliadas a nuestra FEDENSUR. Vamos a empezar esta hoja. Eso es una hoja de café con su grano. Esta hojita viene a representar el cantón de Cotobruz. Tenemos esta parte de aquí que viene a representar el mar, que representa tanto al cantón de Golfito como al cantón de Osa. Tenemos el tucán. Este tucán, a través de la historia, ha sido el ave de la región sur y representa varios cantones. Tenemos los montes, los crestones, este Pérez Celedón. Tenemos la esfera. Esta esfera es representativa del cantón de Osa y también del cantón de Buenos Aires. Y por supuesto, nuestros iconos, tanto en la R como en la F, tenemos iconos indígenas también de nuestro cantón de Buenos Aires. Este es el nuevo logo que representa la Federación de Municipalidades del Sur. Así que hicimos en este nuevo logotipo, un logotipo fresco, innovador, quisimos dar representaciones a nuestras afiliadas y así hacernos sentir en la región Brunca. Una de las cualidades que tiene este logotipo fue que fue diseñado por diseñadores locales, ¿verdad? Estos diseñadores Imavi, aquí en Guaycara, de Río Claro, fue la que nos diseñó este hermoso logotipo que estaremos tratando de poner muy en lo alto en toda la región y también en la meseta central, cada vez que vayamos a representar a los gobiernos locales allá a la Asamblea Legislativa, a diferentes ministerios, Casa Presidencial, así nos haremos sentir. La intención es que todos los cantones sean tomados en cuenta.